Hola, soy Miguel Trauco, tengo 30 años, comencé en Unión Comercio, equipo de Perú, después pasé a Universitario, que es el más grande de Perú, luego me vendieron a Flamengo de Brasil, estuve 2 años y medio, bueno, después de eso pasé por el fútbol europeo, fue mi primer salto a Europa, pasé al Saint-Étienne de Francia, estuve 3 temporadas y bueno, finalmente aquí en San José, pues, ¿no? Bueno, lo primero que pregunté fue a Raúl Ruiz Díaz por la Liga MLS. Quise saber un poco más de eso, bueno, platiqué con él. Después comencé a preguntar a Marco López, que es un jugador que también ya pasó por San José. Entonces, a él le pregunté un poco más de la ciudad, del club, de la infraestructura del club. Y bueno, siempre me habló muy bien del club, de los compañeros. Y vaya que tenía razón, cuando llegué aquí los compañeros me acogieron muy bien, la ciudad me encantó, así que estoy a gusto aquí. El ambiente ha sido muy bueno, la verdad me impresionó bastante, creo que lo viven acá diferente, ¿no? Es un show, como una fiesta, y eso me gusta, que la gente viene a divertirse. Y ese feeling también contagia, esa vibra contagia a nosotros los jugadores para poder dar el máximo. No, sí, vine un momento raro, como lo dicen, ya terminando la temporada. Bueno, no se dio la posibilidad de pasar a los playoffs, pero yo creo que hay bastante talento aquí para el próximo año, tal vez pelear mejores cosas, ¿no? Entonces. Me entusiasma bastante, bueno, hablé con Luchi, el próximo entrenador, y él me habló un poco del proyecto que tiene, así que me parece interesante, creo que este grupo se merece eso porque hay grandes jugadores, lógicamente falta pulir algunas cosas, pero yo creo que eso el nuevo entrenador lo va a poder trabajar, pues, ¿no? Así que confiemos en que se va a poder hacer un buen trabajo el próximo año.